Muchísimas gracias. Maestro Malin, mejor conocido como Miguel Ángel Villagrán, un gran productor. Él es guitarrista y es muy famoso. De hecho, ha ganado muchos premios. Pero realmente él es un adorador. Así que yo estaba ahí apoyando, haciendo un poquito de música también. Así que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Por favor, pónganse de pie. La alabanza elevamos a ti. Tan solo a ti. La esperanza late y vibra por ti. Señor, por ti, pues al mirarte fuerzas das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Oh sana, oh sana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Oh sana, oh sana, digno de alabanza, te damos la bienvenida. Los corazones hoy se vuelven a ti, tan solo a ti. Vidas rotas, haces nuevas en ti. Tan solo a ti. Pues al mirarte, fuerzas das al corazón. En tu presencia los temores nada son. Nada son. Oh sana. Oh sana. Tú eres el Dios que salva, digno de toda la alabanza. Hosana. Hosana. Ven entre nosotros. Te damos la bienvenida a este lugar. Porque al verte, das fuerza al corazón. Y en tu presencia, todos nuestros temores se van. Porque cuando te vemos, tenemos fuerza para enfrentar el día. Y en tu presencia, todos nuestros temores se van. Todos se van. Oh, sana. Oh sana, tú eres el Dios que salva, digno de toda nuestra alabanza. Oh sana, oh sana, ven entre nosotros, te damos la bienvenida a este lugar. Oh sana, oh sana. Tú eres el Dios que salva,
digno de toda nuestra alabanza. Hosanna. Hosanna. Ven entre nosotros. Te damos la bienvenida a este lugar. Hosanna. 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 Pueden tomar su lugar. Mi nombre es Greg Malcheski y quiero darles la bienvenida a la iglesia Union Church. Estamos contentos de que estén adorando junto a nosotros. Y tengo aquí la orden de que por favor se den la vuelta y sean amistosos. Estoy molestando, por favor. Pues saludémonos. Somos la iglesia, así que por favor, saludémonos entre nosotros. Es muy bueno ver también a la juventud involucrada en el servicio. Por supuesto, pues ya casi nos vamos a ir, pero yo realmente espero que ustedes empiecen a hacer más cosas intergeneracionales, no solo pues los domingos, sino que también los jóvenes se involucren en el liderazgo y que también podamos ser intencionales, que tengamos un liderazgo intencional, pues similar al discipulado también intencional. Tengo también un anuncio de que tendremos una cena el Jueves Santo. Así que a un par de días vamos a celebrar el Jueves Santo. Vamos a tener una cena que conmemora la última cena de Jesús y también el recordatorio de cómo Él lavó sus pies. Así que vamos a tener esa actividad. Vamos a escuchar la historia del Jueves Santo y vamos a compartir la cena del Señor, la Santa Cena. Así que esperamos que ustedes puedan acompañarnos en este tiempo de adoración juntos. Para prepararse, por favor, háblenle a Cintia para que podamos tener suficientes alimentos. El último día para reservar es el lunes que es mañana. Y ustedes saben, yo soy un académico, así que por favor, ténganme paciencia con mi humor académico. Muy bien. Vamos a también tener servicios a las 8 y a las 11 de la mañana, pero no vamos a tener escuela dominical y tampoco el servicio de las 6. Muy bien, ahora les invitamos a que se pongan de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica de Mateo 21, del 1 al 11. Nuestra lectura, de nuevo, Mateo 21, del 1 al 11. Y este trata acerca de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Butaferque, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron a la burra y al burrito, pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás de él gritaban:
Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Hosanna al Hijo de David. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, en este día tu Hijo Jesús entró a la santa ciudad de Jerusalén y fue proclamado rey entre las personas que estaban colocando mantos y también ramas. Señor, que esas ramas sean nuestras señales de su victoria y que podamos, Señor, siempre levantarlo como nuestro Señor y seguirlo en el camino que nos lleva a la vida eterna. Y oramos en su nombre. Amén. Muy bien, por favor, permanezcamos de pie. Vamos a continuar alabando al Señor con el siguiente himno que lleva por nombre Ven y mirad el maravilloso misterio. Ven y mirad el maravilloso misterio. En el amanecer del Rey. Él es el tema de la alabanza del cielo, vestido en frágil humanidad. En nuestra nostalgia, en nuestra oscuridad, ahora la luz de vida ha venido. Mira a Dios, quien concedió, se hizo carne para rescatarnos. Ven y mirad el maravilloso misterio. Él, el perfecto Hijo del Hombre, en su vivir y en su sufrimiento, nunca rastro ni mancha de pecado. Mira la verdad y el mejor Adán vino a salvar al hombre atado al infierno. Cristo el magnífico y de la ley promesa cumplida. En Él estamos firmes. Ven y mirad el maravilloso misterio. Cristo, el Señor sobre el madero, tomando el lugar de pecadores, cuelga el Cordero en victoria. Mirad el precio de nuestra redención, mirad el plan del Padre revelarse, trayendo muchos hijos a gloria, inmerecida gracia, incalculable amor. Ven y mirad el maravilloso misterio, golpeado por la muerte, el Dios de vida, pero ninguna tumba pudo contenerlo. Alaben al Señor. Él vive. ¡Qué gran anticipo de liberación! ¡Cuán inquebrantable es nuestra esperanza! Cristo resucitó en poder, como nosotros lo seremos, cuando Él regrese. ¡Qué gran anticipo de liberación! ¡Cuán inquebrantable es nuestra esperanza! Cristo resucitó en poder, como nosotros lo seremos cuando Él regrese. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso.
Amor asombroso. Jesús el Mesías, Rey sobre todo, bendito Redentor, Emmanuel, del pecado rescata, Jesús el Mesías. Sobre todo es. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso. Amor asombroso. Jesús el Mesías. Nombre sobre todos. Bendito Redentor. Emmanuel. Del pecado rescata. Jesús el Mesías, sobre todo es. Nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en ti. Toda la gloria es para ti. Tú eres la luz del mundo. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo nombre. Bendito Redentor. Emmanuel. Del pecado rescata. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías. Sobre todo es. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Cordero bendito. Emmanuel. Del pecado rescata. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es, sobre todo es, sobre todo es. Por favor, tomen su lugar. Entremos a la presencia de Dios en oración. Señor, gracias por un tiempo en el que podemos anhelar la venida de Jesucristo. Ese cumplimiento, Señor, por el cual Él vino. Él nació, un hombre sin pecado, nació cuando Él no tenía necesidad de venir a este mundo y lo hizo por nosotros, por amor. Padre Celestial, te pido que podamos también anticipar no solo la crucifixión, sino que también podamos anhelar la resurrección por venir, porque por medio de Él morimos y por medio de Él vivimos. Te agradecemos por este Domingo de Ramos que nos recuerda de que existió una entrada gloriosa de nuestro Señor a Jerusalén y esperamos ese día en el que Jesús vendrá nuevamente como el Rey glorioso, verdadero y preparado para venir y sentarse en el trono. Y toda lengua
toda nación confesará que Él es Salvador, proclamará que Él es el Rey. Todos se postrarán ante Él. Y podemos también ver hacia atrás y celebrar, Señor, ese momento en el que tú elegiste hacer esto de una manera que quizás se veía débil, que quizás no se veía correcta, que la gente no entendía en ese entonces. Pero te agradecemos, Señor, porque por tu Espíritu nos ayudas a entender estas cosas, a poder ver en retrospectiva y agradecerte, agradecerte por la cruz, por todo lo que esto representa para nosotros. Y te agradecemos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora queremos continuar nuestro tiempo de adoración y vamos a estudiar el libro de Lucas 23, del 32 al 43, los dos ladrones. Muchas gracias, Greg. Buenos días. Si no me han conocido, yo soy Mark y soy el pastor aquí en la Iglesia Union Church. Y es maravilloso estar con ustedes en este día, glorificando al Señor juntos. Si nos están viendo desde la transmisión en vivo, también les saludamos. Y si es la primera vez que nos sintoniza, esperamos poder conocerle pronto. El día de hoy vamos a estar celebrando algunos bautizos. Va a ser en el servicio de las 11, así que por favor acompáñennos en oración por Jimena, por Rocío y por Jessica, que se están preparando para sus bautizos. Y si se quieren quedar, eso sería también fenomenal. Va a ser un tiempo especial para nuestra familia de la iglesia. Muy bien, vamos a orar y luego empezamos. Señor, gracias por este día que has hecho, Señor, por la hermosura de este día, por la belleza de poder adorarte, por el gozo de nuestra salvación, por el gozo de poder reunirnos como familia de la fe en tu nombre. Y oramos, Señor, que las palabras de mi boca y que de las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables a tu vista, a tus ojos, y que te traigan gloria. Y te agradecemos porque tú, Señor, eres nuestra roca y nuestro redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Esta mañana vamos a ver entonces el libro de Lucas, capítulo 23. Estamos en la última semana de nuestra semana o de nuestro estudio de la cuaresma y hemos visto algunos encuentros que tuvo Jesús durante las últimas semanas, días y horas antes de que fuera crucificado y muriera. Y estamos también reflexionando en nuestra propia travesía de la fe al ver esos encuentros. Y estamos ahora reflexionando en una escena muy interesante en el que Jesús está en la cruz. Y vimos como en la semana pasada la gente, la multitud eligió liberar a Barrabás y entonces Jesús fue condenado, fue sentenciado a ser crucificado. Así que esta semana tomamos de ahí. Entonces, el pasaje dice, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales
Allí colgado, empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Amén. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas al Señor. Muy bien. La crucifixión romana era una sentencia de muerte y estaba diseñada específicamente para ser la forma más cruel para poder matar a alguien. Realmente era terrible. Clavaban al criminal por sus manos y por sus pies, y la víctima no moriría por los clavos que eran atravesados por su carne, sino que morirían de sofocación, de asfixia, por la forma en la que estaban posicionados también en la cruz. Su peso estaba sobre su diafragma, así que era muy difícil el poder respirar. Y no podían, así que alguien que estaba en la cruz moría una muerte por asfixia terrible. A veces tomaba horas, a veces incluso tomaba días. Este tipo de muerte usualmente estaba reservada para personas que eran enemigos del Estado, personas que estaban involucradas en rebelión en contra del gobierno, en contra del Imperio Romano. Vimos la semana pasada a Barrabás y decía la palabra que pues Barrabás había sido una persona famosa que había estado involucrado en rebelión, en sublevación, y pues se lo iban a crucificar por ser un rebelde en contra de Roma. Así que eso era lo que se reservaba para personas así. Y era una forma en la que el imperio decía, miren, si ustedes se rebelan en contra de Roma, eso es lo que les va a pasar. Así que las cruces usualmente se colocaban en lugares muy altos, en lugares prominentes, lugares donde se pudiera ver a distancia para decir, miren, eso les va a pasar si causan problemas a Roma, eso les pasará a ustedes. Así que lo que vemos aquí en el texto es que Jesús, a la vez con estos dos también criminales, llegan a esta colina, a este monte que se llama Gólgota o la Calavera. Y aquí pues está Jesús sentenciado a muerte, pues Barrabás es liberado y pues aquí están estos otros dos criminales que son crucificados junto a él. No sabemos mucho acerca de ellos. Sabemos que son criminales, pero probablemente fueron considerados, igual que Barrabás, enemigos del Estado. Seguramente personas que se rebelaron, que sublevaron, que se levantaron, que se involucraron en insurrección. Así que el texto no nos dice de manera específica, pero esto es lo que probablemente eran estos hombres. Así que están aquí estos dos hombres al lado de Jesús, colgando al lado de Jesús. Y estos hombres representan a la humanidad. Representan a la humanidad porque la verdad es que cada uno de nosotros tiene una decisión que hacer respecto a Jesús. Tenemos una decisión que tomar. Y realmente solo hay dos opciones, dos decisiones que podemos tomar respecto a Jesús. No hay una decisión neutral. Muchas veces queramos quedarnos como ahí en medio, ¿verdad? Ahí en la frontera, ¿verdad? Pero solo hay dos elecciones que podemos tomar. Y estos dos hombres representan a la humanidad. Y es que, ¿estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús? Y vemos aquí, en este texto, que no importa cuáles fueron los crímenes de estos hombres, realmente no importa. No importa porque eran culpables.
tal como nosotros somos culpables, todos nosotros, y eso es lo que dice también la palabra en Romanos 3:23, un pasaje muy conocido. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que eso significa que no importa cuán alto puedan saltar, no será suficiente, no damos la talla. No importa cuán fuerte sea, no importa cuán bueno crea usted que sea, no va a dar la talla. Todos hemos fallado, todos hemos caído de la gloria de Dios. Así que esto debería de ser una especie de alivio para nosotros, porque no sé por qué, pero a veces intentamos tanto aparentar como que pues todo va bien. A veces intentamos tanto presentarnos a nosotros mismos como si fuéramos mejores de lo que realmente somos. Intentamos tanto dar esa apariencia de que sí, somos bastante buenos, somos buenas personas. Pues todo marcha bien, a veces intentamos eso. Y realmente yo no sé por qué, porque es tan cansado eso. Pero a veces en la iglesia somos muy buenos en esto. Somos muy buenos, pues, aparentando ser mejores de lo que realmente somos. Y no sé por qué intentamos, pues, burlar a los demás. Porque la palabra dice que todos han pecado. Todos, todos, cada uno de nosotros. Aún usted hasta atrás, usted que es una buena persona, pareciera que todo marcha bien. Aún también. Y usted también. Todos hemos pecado, cada uno de nosotros no damos la talla, ninguno de nosotros. Así que en vez de pretender de que somos algo que no somos, en vez de pretender de que, pues, ay, somos lo máximo, este versículo de hecho debería de ser un alivio para nosotros. Yo puedo admitir ante ustedes el día de hoy de que soy un desastre. Sí, soy un desastre. Es la verdad. Es la verdad de la condición humana. Es la verdad espiritual del hombre. Así que ninguno de nosotros debería de andar fanfarroneando. Ninguno de nosotros deberíamos de andar ahí como pavoneando, sino de manera humilde. Porque en Cristo podemos tener un espíritu humilde en Jesús. Y eso no significa que debemos, pues, andar ahí como humillados. Ay, miren, miren cuán malo soy, miren qué desastre soy. No, tampoco. Pero caminamos con el reconocimiento de que necesitamos un Cristo, de que necesitamos ayuda, de que necesitamos la gracia de Jesucristo y únicamente su gracia. Necesitamos ayuda, necesitamos a Jesús. No podemos y no necesitamos esconderlo. Todos estamos en el mismo barco. Vamos a ver entonces ese texto de nuevo que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Así que esas son buenas nuevas para nosotros. Pero las malas noticias es que hemos pecado. Las malas noticias es que no damos la talla. Las más malas noticias es que no importa cuánto intentemos, no importa cuán buenos creamos que somos, no damos la talla. Pero las buenas nuevas es que en Cristo Jesús somos justificados gratuitamente. ¿Es eso maravilloso? Somos justificados gratuitamente. Sí, somos pecadores. Sí, somos un desastre, pero en Cristo hemos recibido su gracia como un regalo por medio de la redención que Jesús nos da gratuitamente mediante de Cristo Jesús. Así que la gracia nos salva, nos justifica por medio de la gracia.
Así que de vuelta al texto. En la cruz vemos entonces a Jesús y estos dos criminales que están al lado de él. Y uno de estos criminales reconoce su propia necesidad por Jesús, mientras el otro pues se burla de Jesús. Y la escritura dice, de hecho, que lo insulta. Y de nuevo vamos a ver entonces Lucas 23, 39 al 41. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? O mejor, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba burlando de Jesús, pero el otro criminal lo reprendió al otro criminal y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En caso nuestro, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, Jesús, no ha hecho nada malo. Así que este criminal reconoce su culpa, está consciente de su culpa, está consciente del desastre que es, está consciente de que él merece su crucifixión. Él merece eso, él está consciente. Y realmente así es la cristiandad. Cristiandad para principiantes. Debemos de reconocer nuestra culpa. Debemos de reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer de que no damos la talla. Así que eso es espiritualidad 1-1. Así que no podemos andar ahí como fanfarroneando. Si me ven, de hecho, ahí como aboneando con arrogancia, péguenme en la cabeza. Porque tan pronto que aceptemos esta verdad, entonces tan pronto nosotros también aceptaremos la gracia del Señor. Pero muchas veces queremos jugar juegos. Muchas veces queremos como burlarnos de la demás gente o tratar como de engañar a la gente dando una imagen de que no somos. Y eso es cansado, pero la verdad es que todos somos pecadores y tan pronto aceptamos eso, entonces más pronto recibiremos la libertad que Él nos ofrece por su gracia. Y más pronto entonces la gracia del Señor nos llevará a casa. Así que había un criminal que no solo reconoce su culpa, no solo reconoce lo malo que ha hecho, sino que también reconoce su gran necesidad de Jesús. Reconoce que Cristo Jesús es el único que puede salvarlo. Y es lo que dice aquí en el versículo 42. Y dice, Jesús, recuérdame cuando estés en el paraíso. Es algo muy, muy valiente que le dice él. Y dice, Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saben, mucho del problema con el cristianismo hoy en día es que enseñamos o recibimos como medias verdades, en especial cuando tiene que ver con la confesión y el arrepentimiento. Enseñamos medias verdades. Y a lo que me refiero es que a veces predicamos que la confesión es simplemente confesar los pecados, y eso es cierto. Y decimos, bueno, es como ir a una caja y confesamos aquellas cosas que hicimos la semana pasada, confesamos eso que pues hicimos, y eso está bien y es importante, pero paramos ahí, y eso es solo como la mitad de lo que es la confesión, porque en Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que no solo confesamos nuestros pecados, decimos, Señor, lamento haber hecho esto, pero también confesamos el poder de Jesús para salvar, confesamos a Jesús como nuestro Salvador, confesamos al Señor Jesús. No solo nombramos nuestro pecado, sino también nombramos a nuestro Salvador, y eso es importante y eso es poderoso. Así que no solo confesamos lo que hemos hecho mal, sino también confesamos aquel que es poderoso para salvarnos. Así que solo tú, Jesús, puedes salvarme. Señor, mira ese desastre en mi vida, pero te confieso como mi Señor. Solamente tú puedes salvarme. Recuérdame cuando entres en tu reino. Y esa es la verdadera confesión. Y lo mismo con el arrepentimiento. A veces aprendemos o enseñamos
Pues medias verdades acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente significa dar la vuelta. Imagínense, yo estoy caminando hacia el pecado, estoy caminando hacia la destrucción, me doy cuenta y paro. Y me doy la vuelta, regreso. Eso es literalmente lo que significa y eso es importante porque si vamos hacia la destrucción y el pecado, entonces necesitamos parar nuestros movimientos hacia esa dirección. Pero a veces simplemente nos detenemos y decimos, bueno, Señor, te prometo que no voy a hacer esto otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa a menudo? Es que prometemos algo que no podemos cumplir, porque a veces vamos hacia esa destrucción, vamos hacia ese pecado. Entonces le digo, Señor, perdón, ya no vuelvo a hacer eso. ¿Y después qué pasa? Después lo volvemos a hacer. Después nos damos cuenta que caemos al mismo patrón de una vida rota. Y entonces, ¿qué pasa? Uno siente como que, pues, no cumplió su promesa, uno siente vergüenza. Pero la verdadera arrepentimiento no es solo darse la vuelta, alejarse del pecado, sino que es también acercarse al Señor, porque Él es poderoso para salvar. Yo no puedo salvarlo. Solo el Señor es poderoso para salvarlo. Así que nos alejamos del pecado, pero el arrepentimiento es también acercarnos al Señor. Y debemos realmente ponernos nuestros tenis para correr y desesperadamente correr hacia Él porque lo necesitamos de manera desesperada. Él es nuestra salvación. Él es el único que puede salvarlo. Así que corra hacia Él. Corra hacia Él. O puede ser, bueno, camine ahí medio cogiendo hacia el Señor. Así que como dije, esos dos criminales representan a la humanidad, representan esa elección que tenemos. Representan de que o estamos con Jesús o estamos en contra de Él. Uno de esos criminales se burló de Jesús. El otro le rogó, Señor, recuérdame cuando estés en tu reino. Esas son las dos elecciones que tenemos. Y pues al inicio les comenté que habrán tres jovencitas que serán bautizadas en el servicio de las 11. Ellas han decidido, ellas han tomado esa elección de andar con Jesús, de decir, Señor, voy a confiar en ti, voy a correr hacia ti, Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Celebramos, celebramos esa decisión el día de hoy. Amén. Así que regresemos a su gracia. Porque su gracia es poderosa para salvar. Y esas son buenas nuevas. Su salvación nos sostiene. Y eso es lo que celebramos. Celebramos el día de hoy que su salvación es poderosa para nosotras, para nosotros, para estas tres jovencitas también. Eso es lo que nos da un motivo para regocijarnos. Amén. Así que andemos con confianza en la gracia que nuestro Señor nos ofrece, que descansemos plenamente en su salvación sobre nosotros y que andemos en la libertad que Él realmente nos ofrece a medida que tomamos esa decisión de andar con Él. Amén. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por este día que has hecho, por este tiempo de adoración en tu presencia, por este tiempo de celebrar tu gracia sobre nosotros. Y Señor, te pedimos que no seamos una iglesia de medias verdades o de medias prácticas, sino que confesemos plenamente nuestros pecados, que podamos, Señor, confesar de que Cristo Jesús es nuestro Salvador y Él es el único que puede salvarnos, que puede poner nuestros pies sobre la roca y que podamos no solo caminar, dejar de caminar hacia nuestro pecado, sino que corramos también hacia Jesús, que podamos encontrar nuestra vida en Jesús. Y Señor, que esa imagen se quede en nosotros, que esos dos ladrones representan a la humanidad, esa lección. Y es que o estamos con Jesús o no estamos con Jesús, que podamos decidir andar con Jesús. Quizás esta es la primera vez en la que usted va a decidir hacer esto, o quizás va a renovar esa decisión. Diga,
Voy a andar con Jesús, voy a andar en su gracia, en su salvación y encontrar vida en Él. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Vamos entonces a continuar con adoración. Por favor, pongámonos de pie. ¿Qué amor no recuerda todo mi pecar? Lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció a las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. Amén. Amén. Gracias a nuestro equipo de alabanza.
Por favor, quédense un ratito para tener comunión. También hay cafecito en el salón de atrás si se quieren quedar. Y también les recuerdo que si quieren venir al servicio del Jueves Santo, por favor avísenle a Cintia. También creo que hay un código QR para que podamos prepararnos. Nos encantaría que puedan estar acá. Va a ser un buen tiempo en el Señor. Pero entiendo que mucha gente va a viajar esta semana, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes van a viajar. Ah, tengo una persona acá que va a viajar. Bueno, si pueden estar acá, les esperamos. Seguramente el jueves en la tarde no habrá tráfico, así que no pueden tener eso como excusa esta vez. Recuerden que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente, así que esta semana, donde quiera que vaya, esta semana el Señor lo está enviando. Donde quiera que está, Dios tiene un propósito de que esté allí. Cristo que mora en usted quiere hacer algo por medio suyo donde está. Créalo, créalo, créalo. Y vaya en la gracia, poder y gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.